Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos lunes 22 de abril. Mi nombre es Maciel Cardoza y estamos en una edición más del programa Ojo en Familia, como siempre, transmitiendo a través del Facebook de Diario Ojo y Diario Correo. Pero el día de hoy, como siempre, vamos a hablar acerca de nuestro tema de portada que tiene que ver con Alan García. Bueno, en este caso tenemos una nota bastante particular y pintoresca porque hablamos acerca de los imitadores del ex mandatario, quienes se han manifestado respecto a la muerte de Alan García y han dicho muchos de ellos que ya no van a volver a imitarlo por una cuestión de sensibilidad. También tenemos el tema del video que difundió ayer un conocido programa en el que se ve a Alan García portando un revólver durante la intervención, así que tenemos un informe respecto a esta noticia. Y en nuestro bloque de entrevistas vamos a conversar con Ángel Macesoga, él es escritor y experto en marketing digital, que nos va a venir a conversar acerca de los riesgos de las redes sociales, así que no se puede perder. Yo me voy a un pequeño corte y regreso con nuestro tema de portada. Y como se lo comentaba al inicio del programa, un video el día de ayer se dio a conocer y ha impactado fuertemente en nuestro país, pues en las imágenes se observa al exmandatario Alan García cuando portaba un revólver mientras era intervenido. El video fue difundido el día de ayer y fue el preciso momento cuando se llevaba a cabo el operativo liderado por la Fiscalía y los agentes de la División de Alta Complejidad. ¿Y cómo operaron ellos dentro de la vivienda del exmandatario antes de que decidiera dispararse y así evitar ser detenido? Nosotros hemos preparado un informe para dar más detalles de esta noticia. Veámoslo. Minuto después de ser informado por el fiscal Henry Amenábar sobre la orden de allanamiento y detención preliminar en su contra, el video muestra al exmandatario en la escalera conversando con el fiscal, dejando ver en uno de sus movimientos un bulto en el bolsillo derecho de su pantalón. Al percatarse que uno de los miembros de la División de Investigación de Alta Complejidad se aproxima a su ubicación para cumplir con la orden de detención, García Pérez gira hacia su derecha y sube unos escalones con dirección a su habitación, aduciendo que llamaría a su abogado Erasmo Reina. Es en ese momento en el que extrae del bolsillo derecho su arma Colt 38 y desaparece de la escena. El reportaje periodístico detalla que a las 6 y 28 de la mañana, los agentes le piden al exmandatario que salga de su dormitorio, pero este se encontraba hablando con alguien por teléfono sobre lo que venía sucediendo en su vivienda. Para evitar cualquier tipo de fuga, los efectivos del orden empezaron a buscar la manera de introducirse a la habitación, cuando de pronto, a las 6 y 31 de la mañana, escucharon un disparo. A través del balcón pudieron ingresar al cuarto de García, quien presentaba una herida de bala en la cabeza, estando aún con signos vitales. Los mismos agentes de la DIVIAC lo trasladaron al hospital Casimiro Ulloa, donde los esfuerzos de los médicos no alcanzaron para salvarle la vida. Luego de este destape, el director de la Policía Nacional del Perú, José Luis Lavalle, se manifestó y aseguró que la policía no tenía certeza de que García portaba el arma de fuego. Veamos qué más comentó acerca del momento de la captura del ex jefe de Estado. La participación de la policía es en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, los manuales de derechos humanos, los protocolos que existen, y podemos decir que después de una evaluación del órgano de control interno, la muerte del ciudadano García está fuera del esquema de responsabilidad de la Policía Nacional. Teniendo licencia para portar armas y sabiendo que él tenía, entonces había probabilidad que porte un arma, había una alta probabilidad que porte un arma. Y una persona que va a ser objeto de una detención, que porta un arma, siempre es un riesgo muy alto. Entonces la policía podría sospechar que eso era así. A ese momento no tenía la certeza, ¿no? Ya después lo hemos evidenciado con la visualización cuadro a cuadro, porque esto ha sido infracción de segundos, que efectivamente el señor portaba un arma de fuego. Y ahora llegó el momento de presentarles nuestra portada del día de hoy. Oh.
Y ahí lo tenemos, como el llanto de los Alans. Imitadores de expresidentes se quedan con menos chamba tras su muerte. ¿De quiénes estamos hablando? De Hernán Vidaurre, Fernando Armas y Jorge Benavides. Cada uno de estos imitadores se manifestó acerca de que ya no van a personificar al ex jefe de Estado. Era brillante y para mí es un golpe muy duro, reconoce Hernán Vidaurre. Por su parte, Fernando Armas señaló: hay que tener sensibilidad y con su partida ya no es lo mismo. ¿Y qué fue lo que dijo Jorge Benavides? No sé si se le hará una despedida al personaje, fue lo que él manifestó. Bueno, fue el único que no señaló abiertamente que iba a dejar de imitarlo, pero con la partida del presidente Alan García y el margen de la polémica y los enfrentamientos de unos y otros, ha afectado a los humoristas que lo imitaban, que lo tenían como un personaje que siempre formaba parte de sus rutinas en los espectáculos y hasta lo consideraban insustituible. Fernando Armas es uno de ellos, lo admite y toma una decisión. Alan siempre ha sido un personaje muy popular, imitable, por eso lo tenía dentro de mis shows en los que presento una rutina de todos los expresidentes. La gente se reía mucho con todo el sarcasmo que le poníamos en los libretos, pero ahora va a ser muy difícil, por eso ya no lo haré. Podría decir, es mi trabajo, pero pienso que hay que tener sensibilidad y tras su muerte ya no es lo mismo, expresó. Además dijo, el capítulo de Alan García en la coyuntura actual no se ha cerrado, seguirá con toda la polémica que esto genera. No creo que sea prudente la caracterización en la radio ni en la tele, al menos por un buen tiempo. Lo mismo de Armas piensa Hernán Vidaurre, uno de los chistosos de RPP. Era una persona muy inteligente, he tenido la oportunidad de conocerlo y era una mente brillante al margen de todo lo que pudo haber ocurrido con la investigación, que no es mi tema, fue lo que expresó. Yo no soy quien para juzgar, para eso está la justicia. Para mí es un golpe muy duro, fueron las palabras de Vidaurre. Además, así que tuvimos ahí algunas de los pronunciamientos de los humoristas que al menos por el momento van a dejar de imitar a Alan García. Fernando Armas fue muy preciso y dijo, yo no lo quiero volver a imitar ni incluir dentro de mi espectáculo, a pesar de ser un personaje muy importante en un show que él ya tenía en donde imitaba a todos los ex presidentes. El que dijo que no sabía si es que lo iba a dejar de imitar era Jorge Benavides. Así que continuando con el tema de Alan García, Nidia Vilches también se manifestó. Esto fue durante el fin de semana y dijo que la carta que dejó Alan García habría sido escrita hace varias semanas. Veamos qué fue lo que dijo. El último fin de semana, durante el velorio del expresidente fallecido Alan García, su hija Luciana García Nores leyó la última carta que su padre dejó antes de dispararse en la cabeza y terminar con su vida. Este texto ha generado diversos pronunciamientos y preguntas de si el exmandatario habría planificado su muerte. Para la excongresista del APRA, Nidia Vilches, García habría escrito esta carta semanas atrás de que se disparara en la 100. Esta carta no la escribió el día anterior. Claro. Esa carta tiene varias semanas atrás. Y más en la clase que tenía ese día con sus alumnos en el Instituto de Gobierno, mencionado por el oficial que lo acompaña, le dijo, filma la clase. Y le filmó la clase. Y al momento, o casi antes de terminar, le dijo a sus alumnos, tal vez esta sea la última vez que nos veamos. Además, apuntó que si bien el también líder aprista no mostró señales de lo que iba a realizar, siempre expresó que no iba a dejar que hagan de él un show mediático. Él preparó, o se preparó para afrontar a quienes querían hacer tiempo con una detención. Como se conoce, según la carta leída por la hija del exmandatario durante el último día de velorio llevado a cabo en el aula magna de la Casa del Pueblo, el ex líder del APRA explica las razones de su decisión y se refiere a su familia y a sus adversarios políticos. Respecto a la pensión vitalicia del exmandatario Alan García, ya se dio a conocer que se le entregará los 15.600 soles a Pilar Nores y su hijo. Pilar Nores, ex esposa del fallecido expresidente Alan García, y su menor hijo Federico Dantón heredarán la pensión vitalicia de 15.600 soles.
monto que le correspondía al finado ex jefe de Estado por haber sido presidente del Perú en dos ocasiones, según el artículo primero de la ley 26.519. De acuerdo a la ley, los expresidentes constitucionales de la República gozarán de una pensión equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad. En caso de fallecimiento, serán beneficiarios de la pensión el cónyuge y los hijos menores si los hubiese. Si resultaran beneficiarios ambos simultáneamente, la pensión se otorgará prorrata. Por lo tanto, los beneficiarios serán los hijos menores de edad, en este caso Federico Dantón y su esposa en el momento de la muerte, Pilar Nores, quienes tendrán que dividir el monto en partes iguales. El hijo menor de García recibirá 7.800 soles, solo hasta que cumpla 18 años. Como se conoce, el expresidente de la República se quitó la vida de manera inesperada cuando un fiscal y un equipo policial llegaron a su domicilio en Miraflores para hacer efectiva una orden de prisión preliminar en su contra. El coordinador del equipo especial Lavallato, Rafael Vela, aseguró que el exfuncionario de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, se encuentra obligado a responder las preguntas durante el interrogatorio que será sometido por los fiscales peruanos en Brasil en los próximos días. En este sentido, precisó que Barata no podrá negarse a responder a las interrogantes, incluso aquellas que podrían estar relacionadas al fallecido expresidente Alan García. No puede negarse a responder ninguna pregunta. La diligencia que se realiza está dentro del contexto de la cooperación internacional y es una obligación adquirida en el convenio de colaboración eficaz que han firmado la empresa Odebrecht de forma corporativa, el señor Barata de forma individual y la Fiscalía Peruana. También está obligado a responder con la verdad, sostuvo el fiscal en diálogo con el diario El Comercio. De otro lado, Rafael Vela mencionó que está demostrado que José Antonio Nava, hijo del exsecretario de Presidencia del gobierno de Alan García, Luis Nava, ha intentado sustraerse de la acción de la justicia. Que viajara a Estados Unidos el mismo día que la Fiscalía solicitó su impedimento de salida revela claramente su voluntad de sustraerse de la acción de la justicia. Además, ha pretendido movilizar todas sus cuentas financieras en el banco BBVA a una cuenta en Estados Unidos. El Ministerio Público ha procedido a solicitar el congelamiento de esas cuentas, lo que fue admitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, mencionó. Como se recuerda, Luis Nava fue detenido junto a otras personas como el exministro Hernique Cornejo por el caso Metro de Lima, relacionado con las investigaciones sobre los actos de corrupción de Odebrecht en el Perú. Y estuvimos viendo un informe en donde el coordinador del equipo especial del caso Lavallato, Rafael Vela, señaló que Jorge Barata no puede negarse a responder sobre el caso de Alan García. Yo estoy acompañada de Marilis Núñez, quien es jefa del pool de política y nos va a comentar acerca de estas declaraciones que se van a tener que dar durante esta semana. ¿Qué tal, Marilis? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fiorella? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Así es. Hoy, mañana, bueno, el equipo de fiscales del equipo especial Lavallato se encuentra en estos momentos en Brasil y mañana inician unas diligencias que son básicamente una serie de interrogatorios que van a durar 4 días a Jorge Barata, en los que el señor Jorge Barata va a hablar sobre los casos relacionados a Alan García, que tienen que ver con el Metro de Lima, que tienen que ver con la campaña presidencial del 2016, y también sobre el señor Atala, que en estos momentos se encuentra en una audiencia de apelación, es uno de los detenidos por el caso Metro de Lima. Con su hijo fue hoy día. Con su hijo, así es. La teoría de la fiscalía es que a través de Atala, que fue un Miguel Atala, que fue un ex funcionario del gobierno de Alan García, se entregó dinero hacia Alan García para la adjudicación de la línea 1 del Metro de Lima. Claro, y eso es lo que se va a desarrollar durante estos días. Ahorita exactamente hay fiscales peruanos ya en Brasil. Así es. Hoy hay fiscales peruanos en Brasil, pero hoy se realizan unas diligencias con la empresa OAS. Un interrogatorio en estos momentos se está realizando al expresidente de OAS, Leo Piñeira, quien va a hablar sobre Susana Villarán, que estamos hablando ahí, la línea amarilla, y Luis Castañeda del Ocio, específicamente sobre esos casos que son obras que se han dado acá y que OAS va a entregar pruebas y documentos. Mañana, a partir de mañana, hasta el día viernes, se van a realizar una serie de interrogatorios a Jorge Barata.
son aproximadamente unos 5 fiscales que están allá y van a hablar sobre distintos casos. Entre estos casos están, como te repito, el caso del Metro de Lima, van a hablar sobre el caso de Susana Villarán, también la campaña por el no, van a hablar también sobre Félix Moreno, van a hablar también sobre una investigación que incluye a una serie de reputados abogados, ¿no? Porque habrían favorecido con arbitrajes a la empresa Odebrecht, ¿no? Y así una serie de temas en las que básicamente lo que van a hacer es recoger la declaración de Barata y contrastarla con documentación que ya tienen los fiscales acá en Perú, ¿no? Ahora, el caso que parece que ya viene en una proyección y que la próxima en ser detenida sería Susana Villarán. Es lo que se está hablando bastante. Se está especulando. Pero más que es una especulación, es una proyección. Porque digamos que el caso ya está armado. Ya tienen una serie de pruebas. Hoy habla Leo Piñeira y, si no me equivoco, el día viernes habla Jorge Barata por la revocatoria. Recordemos que se sabe que Susana Villarán pidió a Jorge Barata que le financie la campaña de la revocatoria. Entonces hay una serie de indicios que van a permitir que la investigación que se encuentra en fase preliminar pase a una investigación preparatoria y ahí se pueda pedir una detención preliminar para la señora Susana Villarán. Y estaríamos hablando, justo durante el fin de semana se estuvo cuestionando un poco de este tema de la prisión preventiva. En su caso, ¿qué posibilidades hay de que se recurra a esta medida? Bueno, parece que la estrategia de la fiscalía es pedir estas detenciones preventivas porque, digamos que todos estos políticos están investigados por organización criminal. Entonces, una manera de cautelar un poco las investigaciones o lograr una serie de pruebas es esta detención preventiva. Más allá de si está bien o no, si es excesivo o no, pues es claro que la estrategia del equipo especial va por ese camino, ¿no? La estrategia del equipo especial va por pedir o detenciones preliminares o detenciones preventivas, que es un modelo un poco que ellos han adoptado de Brasil, que en Brasil cuando se descubrió el caso Lavallato y se descubrió todo lo que se ha descubierto hasta ahora es porque la Procuraduría tuvo una estrategia agresiva con empresarios y políticos de alto vuelo, ¿no? Además se corre el riesgo de que estas personas fuguen, se escondan. No creo que Susana Villarán vaya a fugarse. Ella no, pues en ese caso no. Momento de salir del país, pero sí hay riesgos, ¿no? Que se corren ahora. Esa es una estrategia que plantea la fiscalía que finalmente es aceptada por el poder judicial, ¿no? Muchos se le echa la culpa a la fiscalía cuando en realidad es todo el sistema de justicia el que actúa así porque está amparado eso en el Código Penal. Además, Martín Vizcarra ha dicho que este tipo de detenciones son excepcionales. Son detenciones excepcionales, ¿no? Que digamos que están a criterio de jueces y fiscales. Ahora la clase política está hablando mucho sobre esto justamente por lo que estamos viendo en pantalla. Sí, justo lo que es lo que te pasó decir. Con Alan García, ¿no? Que en el momento de la detención preliminar, finalmente él termina disparándose para no ser detenido. ¿No? Y lo que ha pasado con Pedro Pablo Kuczynski. Y justo tenemos esas imágenes del preciso momento. Se ha analizado cuadro por cuadro y es que se ha podido percatar que él sí se le veía el arma que la tenía en el bolsillo cuando él ya estaba hablando con un fiscal. Así es. Aparentemente, ya lo ha dicho ayer también Nidia Vilches, él había escrito esa carta de despedida hace 3 semanas, entonces él ya lo tenía planificado ya. Probablemente estaba esperando nada más que suceda esto, ¿no? Y justamente en esas imágenes que ayer han sido analizadas se ve que él saca el revólver del bolsillo, ahí lo vamos a ver, ¿no? Saca, sí, ahí lo tenemos, está, el revólver del bolsillo, se mete al cuarto y se pega un tiro en la cabeza. Claro. Bueno, muchísimas gracias Marilis por ponernos al tanto de la agenda y de lo que se va a llevar a cabo en los próximos días en Brasil sobre las declaraciones acerca de Alan García. Yo me voy a un pequeño corte y ya regreso con nuestro invitado para hablar acerca del riesgo de las redes sociales. Al menos 207 personas murieron, incluyendo docenas de extranjeros, 450 refugiados este domingo en atentados contra 3 iglesias que celebraban la misa de Pascua. Ya que lo micren, Johan. La situación llevó al gobierno a ordenar un toque de queda que dura sin determinar por el domingo el bloqueo de las redes sociales.
Hemos ordenado arrestar a todos los involucrados en estos incidentes y hemos dado poder a todas las autoridades a cargo. No toleramos este tipo de comportamientos y tomaremos acciones contra los involucrados y también sobre nuestros estudiantes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Para qué está bien? Las autoridades dieron cuenta de 8 explosiones, 6 por la mañana y 2 por la tarde. Al menos 2 de ellas fueron obra de ataques suicidas. La capital, Colombo, sufrió ataques en 3 hoteles de lujo y en una iglesia, donde se produjeron al menos 64 muertos. Otras ciudades afectadas fueron Baticaloa y Negombo. Estos ataques generaron condena internacional, especialmente en el seno de la Iglesia Católica. El Papa Francisco expresó su tristeza y se declaró cerca de todas las víctimas de una violencia tan cruel. Esta serie de atentados son los más sangrientos registrados en la isla desde el fin de la guerra civil que culminó en 2009 y dejó un saldo de entre 80.000 y 100.000 muertos. Ya estoy aquí junto a mi invitado, quien es Ángel Macegosa. Él es escritor y experto en marketing digital y nos va a hablar acerca de los riesgos de las redes sociales, que por cierto son muchísimos ahorita. ¿Quién no tiene redes sociales? Así es un tema bastante interesante porque la gente no conoce realmente el verdadero poder de las relaciones digitales y lo que está pasando en internet, sobre todo con esas nuevas generaciones, los más jóvenes, claro, que saben más que nosotros ya. Saben muchísimo, sin embargo, no logran discernir en qué momentos que tienen que publicar cierta información y qué cosas no deben publicar. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta los padres, por ejemplo, que ya quieren o ya les han dado permiso a los hijos para que ellos tengan alguna cuenta? O sea, yo lo que recomiendo siempre a lo inicial es que primero se formen los adultos. Lo que está ocurriendo ahora es que ya niños de 5, 6, 7 años tienen un mejor manejo de los medios digitales que nosotros, los adultos. Claro. Esto se explica de una manera muy interesante a través de generaciones, lo que llamamos la generación Z, que son estos chavales que han nacido del 2000 hacia adelante, que tienen ahora hasta 18, 19 años, pero ya han tenido la inserción del internet desde muy jóvenes. Entonces es algo básico, es un recurso básico, que el problema está que al ser básico y para los padres no tan básico, no saben regularlo. Y ahí es donde están empezando los problemas en internet tan graves de seguridad de los que les hablaba. ¿Hay alguna aplicación que tú podrías recomendar para un control parental en el uso de redes sociales para los menores? O sea, van a encontrar ahora mismo, o sea, hay como 20 y tantas aplicaciones, o sea, buscando, hay una que se llama Security Family, que es de la que más se habla, pero pueden buscar en internet aplicativos para seguridad familiar y van a encontrar un montón. Hay muchas disputas también sobre los diferentes aplicativos que hay, porque obviamente puedes llegar a escuchar incluso el teléfono, el audio, el altavoz de tu hijo sin que lo sepa en cualquier momento. Entonces, hay cosas de rastrearlo, escuchar su micrófono para saber con quién está, con quién no está. Entonces, obviamente también hay disputas ahí de moralidad de familias que dicen no sabemos hasta qué punto eso es abusivo o no, pero por eso hay que formarse, hay que saber realmente para qué sirven los recursos digitales, para qué sirven las redes sociales y saber aprovecharlos de una manera correcta. Hace poco una conocida famosa acá en nuestro país denunció que la cuenta de su hijo, que creo que tiene 8 años, había sido hackeada. ¿Cómo proceder frente a este tipo de casos? Bueno, finalmente, las principales redes sociales que hoy en día todos utilizamos, que son Facebook e Instagram, ya tienen unas políticas muy fuertes de seguridad que te pueden apoyar y ayudar. En cuanto, por ejemplo, a una cuenta hackeada, es muy sencillo porque tú, enviando los documentos oficiales, tu ID, tu pasaporte y demás, a través de la misma plataforma, o sea, pueden revisar que es tuya la cuenta, obviamente con tu identidad, y se te devuelve. Pero sigue siendo un problema muy grave, porque imagínate, o sea, la información también que mucha gente tiene internamente, incluso en sus mensajes privados. Claro. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado y saber realmente que a día de hoy, lamentablemente, no tenemos ninguna regulación total para estos medios y hay que protegernos, porque al final nuestra imagen también cuenta en digital y en un segundo se nos puede ir. Ángel, bueno, ya cambiando un poquito de tema, que ya hablamos un poco del tema de la seguridad en redes sociales, tú también me hablas de la proactividad, de cómo utilizar bien estos medios. A ver, ¿qué consejo nos das para poder darle un buen uso? Sí, justamente parte de lo que yo hablo en mi libro de PR, que tiene el poder de las relaciones digitales en la vida actual, es el saber
ser productivos en Internet, o sea, no solamente basarnos en la banalidad, por ejemplo, de lo que todos obviamente hacemos por nuestro ego digital, que es ponernos filtros, subir los momentos más mágicos que vivimos porque no son parte de nuestra realidad diaria, pero eso no lo hacemos con nuestro trabajo. O sea, yo vengo haciendo conferencias en los últimos 4 años por diferentes partes del mundo, muchas en Latinoamérica, y preguntas como quién tiene LinkedIn o quién actualiza su LinkedIn es muy grave porque mucha gente no tiene todavía LinkedIn. Claro. Entonces, no saben las oportunidades que tú puedes encontrar en LinkedIn, y es parte también de mi historia de éxito, de cómo yo me lancé desde España en toda Latinoamérica, y al final solamente con recursos gratuitos y digitales pude hacer toda mi carrera. Ángel, lo de LinkedIn me parece muy interesante y qué bueno que lo resaltes. 3 consejos puntuales para la gente que está recién manejando esta aplicación. O sea, primeramente, si no estás, ya estás mal. O sea, esto ya no es una opción, es una necesidad que estés ya en LinkedIn. Entonces, entra. Lo segundo, proyecta una buena imagen. O sea, muchísima gente, o sea, entras en su LinkedIn, yo en mis talleres veo, y suben fotos selfie, fotos que ¿en no... ¿En serio? Pero no funcionan debido a que finalmente, o sea, te está viendo tu seleccionador, y muchísimas empresas y muchísimos seleccionadores ya están en LinkedIn. O sea, incluso yo, por ejemplo, en mi empresa ya no acepto ni hojas laborales en físico. Okay. Porque puedo revisar el LinkedIn, tus antiguos trabajos, hablar con tus antiguos jefes, hablar con tus antiguos compañeros, o sea, ahí se puede saber todo. Y obviamente crear contenidos en LinkedIn. Muy poca gente sabe que, por ejemplo, si tú escribes un artículo en tu muro de LinkedIn o crear un artículo y haces un artículo, llega a todo el mundo. Entonces, es interesante porque llega a través de una plataforma que es profesional, que es de empleabilidad, y la gente te va a tomar en serio. Y bueno, y cuarto, uno más. Qué bueno, uno más porque estoy tomando punto. Conecta, o sea, conecta con todo el mundo. La gente me dice, oye, qué vergüenza, qué roche, escribirle a tal. O sea, yo he conectado, o sea, con la persona. Es que es una red de contactos, creo que eso sí lo define, ¿no? Y al final también todas mis posibilidades, o sea, toda la gente que ve mi historia en redes, o sea, mis viajes, que viajo semanalmente, todo es gracias a LinkedIn. O sea, toda la gente me encuentra en LinkedIn, saben que estoy ahí, contrataciones de marcas y artistas que yo estoy trayendo desde España me encuentran por LinkedIn. Entonces, mi secreto es LinkedIn, pero porque puedes contratar desde el presidente de la mejor compañía de tus sueños, puedes buscar trabajo en la China, en Tailandia, o sea, no hay límites, y eso es lo que yo siempre digo en las conferencias, o sea, no hay límites si quieres. Entonces, y aparte hay mucha formación gratuita también, es algo muy importante. Claro. Que mucha gente dice, no, pero es que hay que estudiar, hay que formarse. Solamente un tip, o sea, poniendo en Google Actívate, tienen la mayor plataforma de cursos certificados gratuitos por Google. Uh-huh. Que te pueden ayudar a formarte en 2, 3, 4 días. Entonces, no hay excusa para formarse tampoco. Hay muchísimas herramientas. Me gustaría que me comentes brevemente, porque ya estamos contra el tiempo, ¿qué es lo que podemos encontrar en tu libro? Bueno, Epiacketing fue el libro que lancé hace 2 años, donde junté todas mis estrategias y todo lo que había estudiado en estos años de PR, o sea, relaciones públicas y marketing, y justamente hablo de esto, de productividad, o sea, cómo yo llegué hace 4 o 5 años a abrir mis empresas de manera digital a través de recursos gratuitos, o sea, cómo crear una página web en un día gratuito de manera profesional, cómo saber manejar tus redes sociales, cómo crear un vídeo ya desde los smartphones, que tenemos ya una calidad 4K y son producciones que antes pagaban muchísimo las marcas. Entonces, claro, es simplemente ponerse. Un compilado acá muy interesante. Sí. Y ponerse a hacer lo que a uno le gusta, que mucha gente por temas de trabajo, por temas de tal, dice, no puedo emprender o no puedo hacer lo que me gusta. Siempre hay tiempo, entonces claro, hay que buscarlo. Muchísimas gracias, Ángel, me quedaría conversando largamente contigo, no, pero gracias, el tiempo nos presiona. No, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en todas mis redes sociales, a través de Ángel, /Masegosa, con las dos con ese, Ángel Masegosa, pueden seguirme en las redes sociales, pueden consultarme cualquier duda y hablarme sobre algún problema que tengan, y encantado de atenderlos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a todos los que se mantuvieron conectados. Yo, como todos los lunes, le mando un saludo especial a mi papito, y ya mañana regresa a la conducción Silvia Quispe. Gracias. Oye.